Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a una nueva clase de español. Hoy nosotros vamos a ver los adverbios y marcadores temporales. ¿Ok? Entonces, yo voy a compartir mi tela con ustedes para que ustedes puedan acompañar. Pero está en sus libros, en la página 98. Así que, por favor, abran sus libros para que puedan acompañar. ¿Vale? Bueno, en la página 98 tenemos los adverbios y los marcadores de tiempo. ¿Ok? Veamos. En lengua española se pueden utilizar varias expresiones y estructuras para indicar el tiempo transcurrido desde el momento en que algo sucede. Podemos decir que adverbios y marcadores temporales son palabras o expresiones que sirven para ubicar nuestro discurso en el tiempo. Algunos adverbios de tiempo y sus significados en portugués están aquí. Profe, ¿cómo ubicar nuestro discurso en el tiempo? Mira, en general, nosotros utilizamos verbos en presente, pretérito y futuro. En general, por supuesto que hay distintas formas de pretérito, distintas formas de futuro, también tenemos los condicionales, pero en general son divididos, ¿ok? En tres, presente, pretérito y futuro. Así que los adverbios de tiempo y los marcadores temporales nos ayudan a comprender en qué tiempo verbal nosotros vamos a conjugar esos verbos, ¿ok? Si el marcador temporal él va a estar de acuerdo con el presente, el pretérito o el futuro. Entonces, mira, yo tengo ahora que tiene su significado en portugués acá, es un adverbio de tiempo que nos ubica en el presente, ahora, en ese momento, ¿ok? Mientras puede ser utilizado en muchos tiempos verbales, ¿vale? Luego, temprano, anteayer. Estoy hablando de ayer. Yo estoy hablando del pasado. Entonces, anteayer va a ser un adverbio de tiempo que nos ubica al pretérito. ¿Ok? Entonces, ayer, atención en el entonces. ¿Por qué? Porque él puede significar eso, pero puede ser utilizado en otro momento. María estudiaba artes. En ese entonces, ella hacía cursos de teatro. Mira, en ese entonces, ¿ok? Está casi que compatible con el significado del mientras, pero utilizando en el pasado, en el pretérito. Para traducir sería algo como
Maria fez faculdade de artes. Nesse momento, ainda nesse período, ok, ela também fazia curso de teatro. Entonces, el adverbio. Entonces, él puede ser comprendido como entonces o, dependiendo de la frase, algo como mientras, al mismo tiempo, ¿ok? Ayer se refiere al pretérito, mañana va a referirse al futuro, ¿ok? Anoche, pretérito, hoy. Presente, pronto, yo puedo utilizar en el presente de subjuntivo o en el futuro. Eso va a depender de la oración, ¿ok? Del contenido de la oración. Después, futuro, toda atención acá por el amor de Dios. Todavía y aún con tilde, ¿ok? Los dos significan ainda, ¿vale? Aún sin tilde va a significar inclusive. Entonces, todavía significa ainda, no es todavía. De todavía, no entanto, entretanto, não obstante, no. Todavía significa ainda. E aún, nosotros temos com tilde e sin tilde. Com tilde vai significar ainda. Perdão, com tilde vai significar ainda. Sin tilde vai significar inclusive. Ok? E. Ante anoche, pretérito, ¿ok? Tranquilos, esos son los adverbios. Ahora veamos los marcadores temporales. Pongan atención, por favor. Los marcadores temporales nos indican frecuencia, repetición, duración, simultaneidad. Y permanencia. Entonces, mira, los marcadores temporales que indican, que expresan el acontecimiento que duró toda la extensión del periodo mencionado. Entonces, trabajé en eso todo el año. O sea, yo tenía un trabajo y me demoré todo el año haciéndolo. Yo trabajé en eso todo el año. Yo hablé de ti todo el tiempo que estaba fuera. Entonces me fui de vacaciones, estuve afuera con mis amigos, pero yo te amo, yo te quiero y yo hablé, pretérito, de ti todo el tiempo. Entonces todo el tiempo en que estuve fuera, ¿ok? Solo hablaba de ti. Eso indica extensión del periodo. ¿Cómo descubrir? En general, los marcadores temporales que indican extensión del periodo empiezan con todo. Todo el año, todo el tiempo, toda la mañana, toda la semana, todos los días, todas las horas. ¿Ok? En general, los que hablan de extensión de tiempo van a tener ese todo. En general, ¿ok? Hay excepciones y nosotros vamos a ver esas excepciones más para abajo. Ahora las que expresan repetición de los acontecimientos. ¿Ok? Cuando los acontecimientos se repiten.
Ninguna de las veces que he estado aquí te he visitado. Mira, yo quiero decir que yo ya estuve aquí muchas veces, más de una vez, pero que ninguna de esas veces yo te he visitado. Siempre que la veía, me quedaba rojo. Es decir, yo veía a la chica más de una vez. Siempre la veía. Pero, mira, repetición. Siempre, todas las veces que la veía, yo me quedaba rojo. Es decir, con vergüenza. Algo así. ¿Ok, chicos? Repetición. Para eso tenemos ninguna de las veces, cada vez que, siempre que, todas las veces que. Pusieron atención en que tenemos la palabra vez en casi todos. Ninguna de las veces, cada vez que, todas las veces que. Esas veces, esa palabra nos ayuda a encontrar los que expresan repetición de acontecimientos. Siempre, no, porque yo tengo acá un ejemplo que dice, siempre que la veía me quedaba rojo, pero yo puedo sustituir ese siempre que por todas las veces que la veía me quedaba rojo. Así que sigue siendo un marcador temporal que expresa repetición de los acontecimientos. ¿Ok? Siguiendo, nosotros tenemos los que expresan permanencia de la realización o de la no realización de algo, que es el todavía y el aún, con tilde, que nosotros vimos más arriba, que significa ainda. Entonces, todavía tiene muchos amigos en la escuela. Ainda tem muitos amigos na escola. O todavía no tiene muchos amigos en la escuela. O sea, ainda no tem muitos amigos na escola. ¿Ok? Pablo, a los 43 años, aún juega al fútbol. Ainda joga futebol, mesmo tendo 43 anos. Tranquilos, chicos. Esse representa permanência de la realização ou não realização de algo. Então, quando eu les pido que utilicen marcadores temporales que indiquen permanência de la realização, ustedes van a utilizar los adverbios de tiempo que significan ainda, que son todavía y aún con tilde, ¿ok? Siguiente son los que expresan frecuencia de los acontecimientos. Ahora vamos a poner atención en eso. La frecuencia de los acontecimientos puede ser de nunca a siempre, ¿ok? La frecuencia con que eso pasa, con que el acontecimiento ocurre. Entonces, mira, nunca llevaba a su hermano para la escuela. Yo tengo el marcador temporal nunca. Eso quiere decir que nunca, jamás, en momento ningún, él llevaba a su hermano a la escuela. La frecuencia con que llevaba a su hermano a la escuela es ninguna, ¿ok? Nunca llevaba a su hermano a la escuela. Ahora yo tengo rara vez o pocas veces o casi nunca te llamo al teléfono. Chicos, en ese momento yo estoy hablando de algo que
Raramente, rara vez yo hago, ¿ok? Entonces, no es algo que no es algo que yo hago a veces, no, es algo muy raro. Hay que pasar algo muy importante para que yo pueda hacer eso, para que yo tenga que hacer eso. ¿Ok? Es rara vez. La posibilidad de que yo haga eso es muy pequeña. Existe, pero es muy, muy, muy pequeña. ¿Ok? Siguiendo tenemos a veces. A veces mis hermanos me llaman para ir al cine. A veces ya es algo que nosotros no solemos hacer, pero a veces lo hacemos. O sea, que es algo que yo hago más de una vez, ¿ok? Pero no es algo que está presente en mi cotidiano, ¿ok? En mi día a día. Ahora, después de eso, tenemos el casi siempre y a menudo. Casi siempre es algo que yo hago casi siempre. Entonces, pertenece a mi cotidiano, a la manera con que yo llevo mi vida. Casi siempre almuerzo fuera de casa. ¿Ok? Siguiendo, tenemos todos los días, todos los meses y todos los años, que indican que yo hago eso siempre. Todos los días voy en autobús para la escuela. Todos los meses mis hermanos visitaban a nuestros padres. Todos los años viajo de vacaciones. Es algo que yo suelo hacer, ¿ok? Es parte de mi vida, lo hago siempre, ¿vale? Entonces, los marcadores temporales que expresan frecuencia van de nunca, de que jamás lo haga, hasta todos los días, todos los meses, todos los años, que es igual que siempre. Entonces, del nunca a siempre. ¿Vale? Siguiendo y por fin tenemos las que expresan simultaneidad de acontecimientos. Entonces, veamos. Simultaneidad de acontecimientos durativos. Suele escuchar música mientras trabaja en la computadora. Mira, el marcador temporal mientras indica que dos cosas están siendo hechas, se están haciendo al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras yo hablo, ustedes escuchan. Las dos cosas están pasando al mismo tiempo. Tiempo, simultaneidad, ¿ok? Entonces, para simultaneidad de acontecimientos durativos o durativos y otro, un durativo y otro puntual, ejemplo, mientras estaba en casa, llovió mucho. Mira, estaba en casa. Es un acontecimiento puntual. Yo estaba en casa por algún tiempo, no se sabe cuánto tiempo, pero mientras el periodo en que yo estaba en casa, llovió mucho. Eso de llover mucho es un acontecimiento durativo. Duró mucho tiempo la lluvia, ¿ok? Igualmente utilizamos el mientras para indicar que las dos cosas pasaron al mismo tiempo. Y para indicar simultaneidad de acontecimientos durativos,
Y retomando, el primero utilizamos mientras tanto. Puedes llamar a Ana para desayunar. Mientras tanto, yo preparo el café. ¿Ok? Entonces, ese mientras tanto nos hace retomar el primer, la primera oración. Puedes llamar a Ana para desayunar. ¿Ok? Mientras tanto, yo preparo el café. O sea, puede llamar a Ana para tomar café de mañana, que enquanto eso, yo preparo café. Ou seja, enquanto você está chamando a Ana para tomar café da manhã, eu já vou preparando o café. Simultaneidade. Ok, chicos? Bueno, yo de verdad espero que ustedes hayan comprendido. Si existe cualquier duda, por favor, pregúntenme, ¿ok? Desde ahora les dejo mil besitos. Hasta la próxima. Adiós. Audio Jungle.